Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quienes comenta MaxMarcio 28. Y hoy les traigo el plugin pack de Build Battle del servidor Hypixel. Sí señor, esta es una super sorpresa y la tenía guardadita, bien guardadita para ustedes. Le dejaré el link con el plugin pack en la descripción de este video. Primero que nada decirle que el plugin pack ya está todo configurado, listo para que ustedes lo agreguen a su network, a su servidor, y ya estaría funcionando. Ustedes no tendrían que hacer nada más. Atención ahora, para sacarle el máximo provecho al plugin pack, o en el caso de que quieran editar sus propias arenas o crear sus propias arenas o agregar sus propios mapas o configurar sus propias partidas y sacarle el máximo provecho al plugin pack, quédense viendo el video y al final del video vamos a hacer un review de lo que sería el plugin pack. Vamos a jugar una partidita para que ustedes se puedan llevar una impresión de lo que tendría este hermoso plugin pack. Como siempre en todos mis plugin pack, lo único que les pido, ídolos, es este pequeño gesto de gratitud. Lo único que les pido es que dejen mi cabecita y este cartelito que dice Minigame by MaxMarce28, suscríbete, es todo lo que pido. Si ustedes cambian el pre-lobby, cambian el lobby o lo ponen en otro lugar, simplemente pongan mi cabecita con el comando barra school y el nombre del usuario, en mi caso es Maxi Margagliotti, le dan a enter, ya tendrán mi cabecita. Esta cabecita la pueden poner donde ustedes quieran y agregarle un cartelito que diga Minigame by MaxMar628, y eso es todo lo que pido, ¿de acuerdo? Eso, ídolo, sin duda alguna sería un muy buen gesto de gratitud, ¿de acuerdo? Porque este plugin pack y todos los plugin pack que siempre hago me llevan un montonazo de tiempo. Y bueno, ídolos, quería comentarle que este plugin fue creado por Galaipa y fue editado por mí, una edición muy intensiva. He cambiado todo, absolutamente todo, para que se parezca muchísimo al plugin Hypixel, ha sido mucho esfuerzo, así que bueno, no quería dejar de decirles eso. También decirle que todos los mapas y todo el contenido del plugin pack son de uso libre, es decir, que lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Otro detalle, ídolos, es 95% idéntico al plugin de Hypixel, al plugin de Build Battle. El plugin pack se irá actualizando a medida que pase el tiempo, como lo viene siendo en todos los plugin pack que subimos al canal, así que estén atentos al video, entren de vez en cuando para ver las nuevas actualizaciones que se vendrán con muchísimo más contenido habilitado. En este momento sería una beta este plugin pack y se irá desarrollando a medida que pase el tiempo, ¿de acuerdo? Y luego tendremos el contenido. Ustedes se preguntarán, pero MaxMarce28, al fin y al cabo, ¿qué es lo que contiene este plugin pack? Bueno, lo que contiene es lo siguiente: tiene sistema anti-cheat, soporte de economía, vault y plan Player Point, atención ahí, reward de economía para el ganador y para los segundos y terceros puestos, que son completamente configurables. Tiene una interfaz en el chat y en el scoreboard idéntica, atención ahí, idéntica al 100% a Hypixel, y ya la vamos a ver. También tiene un sistema de opciones como el de Hypixel, donde podremos ver el plot floor, el plot time, el banner wielder, el plot wader, que serían los diferentes estados: lluvioso, asoleado, con nieve. Plot biome, que sería desierto, agua, océano, hielo, planicie, etc. Luego tendremos los plot school, que serían las cabecitas, por así decirlo. Este es todo el menú que trae dentro del plugin de Hypixel, donde nosotros podemos poner mini ítems, cabezas de diferentes animales, de diferentes criaturas de Minecraft, también de colores, un montón de cubos pequeños y un montón de cosas más. También soporta partículas. Tenemos save loadouts, toggle music para bloquear o habilitar la música, y selector de lenguaje. Bien, la mayoría en este caso están en desarrollo, todavía no están habilitados, pero sí, algunas de estas opciones ya estarán disponibles para que ustedes las utilicen, ¿de acuerdo? Recuerden que a medida que pase el tiempo, el plugin pack se irá actualizando. Un sistema de votación, como saben, en Hypixel tienen poop, super poop, good, ok, epic, y creo que el último es legendario. Bueno, este es un sistema un 90% idéntico a ese, muy similar, y esto es todo lo que incluiría el plugin pack. Y ahora sí, vamos a empezar rápidamente antes que se nos alargue demasiado el video. Vamos a abrir el machetito, que lo van a tener aquí en la descripción junto con el plugin pack, y como verán va a ser muy fácil de configurar, muy sencillo, porque la idea, ídolos, como ya saben ustedes, es hacerlo lo más simple posible para ustedes, ¿de acuerdo? El primer comando que tenemos es barra bbadmin, todo junto, le damos a enter. Lo primero que vamos a hacer es configurar el setup arena. Nosotros le vamos a dar clic derecho y se nos va a cambiar aquí abajo todo el menú. Como verán, aquí nos dicen en el interfaz lo que ha sucedido, que tenemos que configurar lo que sería la arena con los ítems del inventario. Y por un lado tenemos set building time, que sería el tiempo que tienen los usuarios para desarrollar el tema. Si les toca, por ejemplo, el tema creeper, otra cosa que tiene idéntico a Hypixel son los temas. Ustedes pueden agregar todos los temas que quieren, ya vamos a ver cómo hacerlo.
pero por el momento lo que ya tiene configurado, por ejemplo, alguno de los temas sería Creeper, el Set Build Time sería el tiempo que tienen los usuarios para crear o intentar reproducir un Creeper para que los otros usuarios lo voten. Así que nosotros aquí en Set Build Time le vamos a dar solo una vez para poder testearlo correctamente a lo que sería el plugin, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación, el segundo ítem que tenemos es el Set Voting Time. Lo único que tienen que hacer es ir poniéndolo en la manito, así como ven. Ahora me lo he puesto al Set Voting Time. Este es el tiempo que van a tener los usuarios para votar, para elegir si les gusta o no el plot, la creación de su oponente, por así decirlo. Y nosotros le vamos a poner aquí en 2. Esto significa que va a durar 2 minutos, ¿de acuerdo? Cada número equivale a 1 minuto. Luego tenemos el Set Minimum Players. Acá de nuevo lo ponemos en la manito y elegimos la cantidad mínima de jugadores. En mi caso voy a poner 2, que es el mínimo, no se puede tener menos de 2 para poder testear el plugin. De acuerdo, ustedes pondrán el número que quieran. Si es una partida para 14, podrían poner el mínimo que sea de a 4 o de a 2. Eso ya queda a gusto de cada uno de ustedes. Y también depende del tamaño de su servidor o su network. Luego tenemos el Set Maximum Player, que es lo mismo que el mínimo, pero esta vez la cantidad máxima de jugadores. Ojo aquí, nosotros lo vamos a poner en 14 porque tengo un mapa creado para 14 personas. Pero ustedes lo pueden hacer tan grande como quieran a los mapas, y repitiendo lo que sería el plot, el lugar donde ellos construyen, y ponerle el número que quieran, ¿de acuerdo? Pero atención, deben poner aquí el número exacto de la cantidad máxima, porque luego cuando configuremos las arenas, el plugin va a identificar solo hasta 14 regiones para crear, ¿de acuerdo? O sea, 14 regiones donde los usuarios podrán construir. A prestar mucha atención a eso, ¿de acuerdo? Ahora a continuación sigue el Set Lobby Spawn. Nos vamos a parar en el spawn donde nosotros queremos que sea el spawn, es decir, cuando termine la partida, acá vendrán todos los jugadores. Yo lo voy a poner aquí, así de simple. Me va a decir que el lobby ha sido guardado para las siguientes coordenadas y en el siguiente mapa, de acuerdo, aquí en el interfaz. Ahora a continuación sigue el clear, en el caso que hayamos hecho algo malo y queremos borrar todo lo que hicimos. En nuestro caso no vamos a usar el clear porque hemos hecho las cosas bien. Y a continuación vamos a hacer clic aquí donde dice next step, clic derecho al aire y nos pasará al siguiente paso aquí abajo. Como verán, han cambiado los bloques y ahora tenemos punto A, punto B y next arena. Cada arena equivale a un lugar donde un personaje va a construir durante la partida, y ahora lo vamos a ver a continuación. Nos vamos a dirigir al mapa donde tengamos nuestras arenas ya creadas anteriormente. En nuestro caso vamos a poner MBTP Build Battle 1, así lo he nombrado yo, ¿de acuerdo? Y como verán, acá estamos. Como verán, le he dado una distancia de 20 bloques entre cada uno de los plots para que no se interfieran entre los demás. Así me gusta más a mí. La arena puede tener el tamaño que ustedes quieran. Este mapa lo ha creado DJ King Craftero, así que mis gratitudes a él. Vayan a su canal y suscríbanse. Uno de los mejores mapmakers que he conocido. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el lugar donde nosotros queremos que sea el límite. Hay que crear un área donde ellos podrán construir, y fuera de esa área ya no podrán construir más. Así que yo, esto es lo que ya no quiero que construyan. Desde este bloque hacia arriba vamos a poner el comando barra up. En mi caso voy a poner 30, supongamos. Quiero que hasta aquí nomás puedan construir los jugadores y no se puedan exceder de esta altura, cosa que no hagan construcciones muy altas. Y vamos a poner el primer punto, el punto A, como verán aquí, lo vamos a poner sobre este bloque. Y como verán, me va a decir que el punto A ha sido agregado en el siguiente mundo con las siguientes coordenadas en X, en Y y en Z, ¿de acuerdo? Este bloque ya lo podemos quitar, al igual que a este, ya no nos sirve. Este es dependiendo cómo sea el área de cada uno de sus mapas. Como verán, nos venimos al corner opuesto y ahora vamos a setear el punto más bajo, aquel fue el superior. Cosa que creemos una superficie, un volumen completamente editable. Dentro de todo ese volumen ellos van a poder editar. Así que aquí vamos a poner el punto B. ¿Para qué? Para que desde estos bloques ya no se van a poder editar, ¿de acuerdo? Sino que se va a poder editar a partir de aquí. O sea, ellos ya podrán poner bloques de esta forma, ¿sí ven? No podrán romper este piso, ¿ok? Ya hemos puesto el punto A y el punto B, como nos dice aquí. Y ahora para pasar a la siguiente arena, simplemente le damos clic aquí a donde dice Next Arena. Yo me voy a alejar un poquitito para que ustedes se vayan guiando. Pongo clic en Next Arena y como verán, ahora ahí no los tengo, el punto A y el punto B, pero ahora dice el número 2, es decir que es de la arena 2. Yo pasaría a lo que sería mi arena 2, puede ser esta, puede ser aquella. Y así iría editando por cada una de las arenas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más y ustedes harán el resto. Yo no lo haré en todas las arenas, ídolos, para que no se haga demasiado extenso el video.
Así que vamos a poner nuevamente como hicimos anteriormente. Ponemos aquí. ¿Para qué? Para que se pueda construir, ya saben. Aquí no, sino desde ahí, ¿bien? Ponemos de nuevo el comando barra app 30. Ubicamos el primer punto aquí. Rompemos lo que ya no utilizamos. Pasamos a la esquina opuesta. Y nuevamente hacemos lo mismo. Aquí pondríamos el bloque B. Pasamos a la siguiente arena. Como verán, va cambiando. Este proceso se va a ir repitiendo según la cantidad de máximos jugadores que han puesto ustedes. Por eso le decía al principio, a ver que no vocalizo bien. Por eso le decía al principio que tenían que tener cuidado cuando ponían Max Player. Nosotros pusimos 14, o sea que va a ir haciendo hacia el 14. De acuerdo, ustedes ya saben, los van a tener que hacer arena por arena. Ese es el lugar donde los usuarios podrán construir y editar. Así que una vez que terminen el proceso, como verán, voy a ir poniendo Next. Yo, aquí me dice que la posición ha sido perdida porque no he seteado ningún punto. Ustedes deben hacerlo, yo lo estoy haciendo rápido para que no se haga demasiado extenso el video. Vamos a poner Next. Como verán, he llegado al 14, que sería el último. En teoría, supongamos que lo estamos configurando. Lo terminamos de configurar. Le doy a siguiente y me va a decir que hemos terminado de configurar el juego y ahora podemos iniciar una partida, ¿de acuerdo? Y divertirnos. Bien, ahora a continuación, ídolos, vamos a abrir el machetito. Vamos a copiar el siguiente comando. Barra BB admin topic. Aquí donde dice topic, atención, vamos a borrar aquí donde dice dibujo. Y aquí vamos a poner un topic. ¿Qué es el topic? Es el tema. Por ejemplo, un tema podría ser corazones. Entonces le damos a enter y me va a decir que se ha agregado un nuevo tema. Como verán, como le dije anteriormente, corazones, ¿de acuerdo? Es decir que cuando inicie la partida, un nuevo tema saldrá aleatoriamente, que podría ser corazones, ¿de acuerdo? De esa forma ustedes agregarán topics y en el caso de que quieran eliminarlo, vamos a copiar el siguiente comando, barra bb admin remove topic, y aquí el nombre del topic que habíamos creado. En este caso supongamos que queremos eliminar corazones. Le damos a enter y como verán me va a decir que ha sido eliminado el tema corazones. Así de simple, ídolos, se agregan o se quitan temas para las partidas, ¿de acuerdo? Abrimos nuevamente el machetito, ya estamos cerca de terminar. Acá tenemos la lista de topics. Como verán, estos son todos los topics que yo he creado. Ustedes podrían agregar o quitar lo que ustedes quieran. Estos son los que utilizan en el servidor de Hypixel. Bien, y ahora sí, ídolos, una vez que estemos en el mapa Build Battle o en el mapa que ustedes están configurando, obviamente, vamos a escribir el comando barra barra one de World Edit. Se nos va a otorgar el hachita, que ya saben todos, la mayoría. ¡Uy! Parece que estoy por talar un árbol gigante. Estoy sentado en el aire, what the fuck. ¡Qué mierda! A continuación, ídolos, vamos a copiar el comando barra RG define. Vamos a copiarlo nomás. Nosotros nos vamos a ubicar hasta el límite máximo donde queremos que los usuarios lleguen en el caso de que inicie una partida. ¿Para qué Max Wars 28? Como entran en modo creativo Build Battle, ellos se van a poder ir volando y se van a ir a tontear a los otros plot y a molestar, ¿de acuerdo? Eso es lo que no queremos, así que vamos a crear una región que impida ese tipo de accionar, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar un área de un bloque nomás de altura. Vamos a seleccionar el primer punto a donde quieran que sea el tope. Yo no quiero que pasen de esa línea, es decir, que hasta aquí van a llegar los usuarios y se van a trabar y no van a poder salir de ahí, para que ellos se concentren solo en su plot y no salgan a molestar. Y tenemos que encerrar un perímetro que encierre todas las arenas. Atención ahí, así que cuando los construyan a las arenas, asegúrense de que estén dentro de la misma línea, porque eso les facilitará un montón su vida, ¿de acuerdo? Aquí terminaría el rectángulo, esta sería la esquina opuesta en dirección a un bloque. Tiene que ser exactamente el punto S o puede ser más arriba, eso ya no importa. Nosotros vamos a poner el comando barra up1 para generar un bloque. Clic derecho aquí, tenemos seleccionado el primero y el segundo punto. Borramos aquí donde dice name barra rg define espacio y aquí el nombre lo vamos a poner nosotros. Límite 2, porque el límite 1 ya lo había creado anteriormente. Y me va a decir que la región ha sido creada con el nombre de límite 2. Ahora copiamos el siguiente comando, ídolos, del machetito. Por último, RG flag, aquí donde dice name, el nombre que le asignamos anteriormente, en nuestro caso era límite 2, ustedes le pondrán el nombre que le han asignado. Y aquí entry Denny lo dejamos como está, le damos a enter y me va a decir que el flag a la región de entrada ha sido creado, o sea que nadie va a poder salir ahora sí efectivamente. Esto nos va a garantizar, ídolos, que los usuarios no salgan de sus arenas y se queden ahí todo el tiempo y no vamos a necesitar poner vidrio ni tapar ni nada, sino que va a quedar mucho más profesional la arena, ¿de acuerdo? Abrimos nuevamente el machetito para que ustedes vean lo simple que es configurar este plugin. Lo he intentado hacer lo más sencillo posible. Estamos utilizando multicomand, así que vamos a crear un multicomando que lo que hará es lo siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un bloque que tiene ya un multicomando preestablecido, también con auto run command, es decir que cuando yo pase por este bloque me va a entregar un ítem, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a ver.
Como verán, me lo ha entregado correctamente al ítem, es una estrella del Nether. Chest Command está configurado para abrir el menú de opciones que les comenté al principio del video con este ítem. Así que una vez que nos entregue este ítem, como verán, clic derecho, ya podemos abrir el menú de opciones idéntico al de Hypixel, donde los usuarios podrán elegir las diferentes opciones para editar sus plots. De acuerdo, tenemos un montón de opciones aquí que ya lo vamos a ver cuando testeemos el plugin pack al final del video. De acuerdo, ahora lo que a nosotros nos interesa es cómo crear este bloque. Ya lo hicimos en otros plugin packs, pero lo vamos a volver a hacer aquí para los que no lo han conocido el método. Vamos a escribir el comando barra muco create y aquí le vamos a poner al nombre, le vamos a poner items 2, porque yo a items 1 ya lo he creado, ¿de acuerdo? Le damos a enter y me va a decir que la lista items 2 ha sido creada satisfactoriamente, ¿de acuerdo? Abrimos nuevamente el machetito y ahora copiamos el siguiente comando. Así tal cual está ídolos, lo único que cambiamos es el name. Aquí en name le ponemos el nombre asignado anteriormente, items 2. Y todo esto lo dejamos tal cual, no lo tocamos, porque si borramos algo de aquí, ahí la cagaremos y ya no va a funcionar, ¿de acuerdo? Le damos a enter y me va a decir que el comando, esto significa que lo va a ejecutar la consola, que no importa. Give, aquí esta es una variable de multicomand para seleccionar el personaje que está utilizando el comando para tarjetear el nombre. Y aquí el comando que va a ser 399.1, es decir que va a entregar una sola estrella al personaje, ¿de acuerdo? Lo va a ejecutar la consola, así que el usuario no se va a dar cuenta, es como automático, ¿ven? Me va dando 3, 4, 5 y cada vez que pase el usuario por aquí le otorgará la estrellita para que ellos puedan abrir el menú. Sí, muy cookie, muy simple de hacer. Ya tenemos el multicomando creado. Copiamos el comando, ahora sí, barra add command. Aquí donde dice name tenemos que poner un nombre que le asignamos nosotros como queramos. Aquí vamos a poner items 2 para que no se nos mezcle y no se nos confunda. Espacio, y ahora el comando que vamos a agregar es el comando que habíamos creado anteriormente, el que se llamaba también items 2. O el nombre que ustedes le asignaron, por supuesto. Y le vamos a dar a enter. Como verán, me va a decir que el comando ha sido agregado. Eso se debe hacer siempre antes de agregarlo al bloque. Y por último, ahora sí copiamos este comando, el set command block, espacio y el nombre. Acá le vamos a poner el name, el nombre que le hemos asignado anteriormente. En nuestro caso era items 2. Set command block, espacio item 2, le damos a enter y aquí en el interfaz me va a decir que tengo que hacer clic derecho al bloque que quiero agregar el comando, muco item 2, que es el comando que va a ejecutar esta acción, ¿de acuerdo? Give el nombre del usuario, es decir, en pocas palabras, va a entregar la estrellita. Y le hacemos clic en el bloque donde nosotros queramos. Yo ya lo he agregado a este bloque, así que si le hago clic a este bloque, lo va a agregar de nuevo y me va a decir que no se puede porque ya tiene, así que lo voy a agregar a este de la par. Le hago clic derecho y me va a decir que el comando ha sido seteado al bloque. ¿Cómo corroboramos si está funcionando? Si pasamos por la par, como verán, lo estoy pisando y me está entregando 8, 9, 10. Y ahora me dirán, ídolos, ¿pero qué pasa si lo he puesto mal? No hay problema, simplemente con un clic lo rompemos y ya va a dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Se va a borrar el comando, así de sencillo. Por eso les recomiendo hacerlo sobre la base del piso indestructible, es decir, esta parte los usuarios no pueden romper durante la partida para que no lo puedan desarmar o romper al bloque o al comando seteado anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo ponemos ahí en el medio? Porque una vez que ustedes crean el área, el usuario va a aparecer en el punto medio, es decir, en el punto medio del área que hemos seteado al principio cuando estábamos configurando la arena. Y entonces el usuario va a caer y cuando caiga sobre el bloque le va a entregar la estrellita para que ellos puedan abrir el menú. Otra recomendación mía, si quieren, lo pueden hacer a esto en vez de glowstone, lo hacen de roca base, ¿de acuerdo? Barra barra set 7. Para evitar que las destruyan, ¿de acuerdo? Esto nos va a garantizar, ídolos, que los usuarios no puedan destruirlo al bloque de ninguna manera, así nos garantiza que siempre esté funcionando, ¿de acuerdo? Así que yo le voy a cambiar esto a todos los que eran glowstone, lo voy a poner de este material, es decir, de la roca delfín, este es indestructible, para que no la puedan destruir. ¡Sí! Así de simple, ídolos, como han visto, hemos configurado todas las arenas, ya está funcionando y ya está listo para que lo testemos. Vamos a hacer una pequeña transición. Ahora sí, ídolos, después de esa pequeñísima transición, ahora sí vamos a testear, como se lo dije al principio del video, una partida para que ustedes se lleven una primera impresión de lo que sería el plugin pack. Ustedes me dirán, pero ¿qué pasa, MaxMarce 28, si perdemos la brújula o no la tenemos? Tranquilo, ídolo, no pasa nada. Como verán, clic si no tiene la brújula. Esto está puesto en cada uno de los costados del mapa. Ustedes podrían agregarlo en su pre-lobby. Como verán, este bloque de comando que está aquí atrás no entregaría.
lo que sería una brújula, ¿de acuerdo? Con la brújula ya podemos abrir el menú. El menú de selección es idéntico al de Hypixel. Nada más que Hypixel tiene aquí muchísimos otros minijuegos que son de arcade game. Nosotros vamos a hacer clic aquí donde dice Wheel Battle, clic para ingresar, clic to connect, dice ahí abajito al último en verde. Le vamos a hacer clic. Cobrón, me manda un pre-lobby, eso es otra cosa muy épica que tiene este plugin. Ningún plugin de Wheel Battle hasta la fecha tiene pre-lobby. Yo lo he configurado el plugin pack para que al ingresar a la partida lo mande este pre-lobby. Muy lindo, muy cookie. Ahora vamos a hacer ingresar a la otra cuenta también para que inicie la partida. Como verán aquí en el interfaz me dice 1 de 4, idéntico a lo que sería Hypixel. Me he concentrado mucho en los detalles. Esto también es idéntico a lo que es Hypixel. Cada usuario que entre nos va a ir avisando. Ahora ya está por comenzar la partida. El tiempo va a iniciar dentro de poquito. El conteo regresivo, como verán, 5, 4, 3, 2. Esto es igual también a Hypixel. ¡Sí! Como verán, tenemos el tema console. Hay que dibujar una consola. Tenemos el scoreboard, el tiempo restante. Esto es completamente configurable. Y el tema es console, ¿de acuerdo? Como verán, aquí la interfaz también es idéntica. Me he concentrado un montón en hacer la réplica más exacta de lo que sea posible. A ver que no vocalizo bien. De lo que sea más exactamente similar y asemeje a lo que sería el plugin que utilizan en Hypixel, ¿de acuerdo? Como verán, hemos caído, ya tenemos nuestro ítem selector. Se nos abre el menú que también es idéntico. Los ítems que están funcionando de momento son Custom School, Plot Floor, Banner Builder. Y los demás los iremos habilitando a medida que vaya pasando el tiempo, como se lo dije al principio del video, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a probar es el Plot Floor. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el tipo de piso que queremos hacer. Planicie, tenemos que hacerle clic para setearlo y como verán, se nos va a crear una especie de manchita. Esa mancha la podemos ir repitiendo en donde nosotros queramos para ahorrarnos mucho tiempo poniendo bloque por bloque, ¿de acuerdo? No pasa nada si nos ponemos en el borde del mapa, solo se va a convertir ese pedacito, pero luego se reconstituye todo de forma automática, ¿de acuerdo? Supongamos que nosotros lo queremos hacer así porque queremos interpretar una consola que esté al aire libre. What the fuck, la verdad que no tiene mucho sentido ponerle verde, pero es solo para demostrarle. O podemos hacer, por ejemplo, forest. Ponemos ahí un par de tabloncitos de madera. O si no, a ver qué otro más tenemos. Podemos poner ice plains. Lo hacemos todo de hielo y así sucesivamente, de acuerdo con el material que ustedes quieran. Swamp, tenemos esta tierra medio escabrosa. No se olviden que del lugar donde están paraditos van a aparecer en ese nivel, en un nivel un poquito más alto. Como verán, aparece esto para evitar que ustedes puedan romper esto de abajo. Esto de abajo, como verán, es indestructible, al igual que todo esto. Y si nosotros queremos salir de aquí, ya hemos configurado, no nos va a dejar, nos va a mandar un error, ¿de acuerdo? Ojo que si tienen OP sí van a poder salir, ¿de acuerdo? Es para todos los usuarios que no tengan OP dentro del servidor, no van a poder salir de ahí, ¿de acuerdo? Eso es un detalle a tener en cuenta. Luego vamos a ver ahora lo del tema de los Custom Schools. Como verán, he hecho clic y usted dice, pero no se ha abierto un menú ni nada. Tranquilos, como verán aquí abajo me dice Read the Command. Está todo en inglés para que sea más universal el plugin. Ustedes lo pueden traducir si quieren. Está todo en inglés para que sea más universal el plugin y atraigan usuarios de todas partes del mundo a su servidor. Y vamos a poner el comando como nos dice aquí, por ejemplo, Me. Y aquí donde dice Item nos da un ejemplo. Pokeball, podemos poner Pokeball. Es excelente en este caso, a ver que no vocalizo bien, para interpretar lo que sería una consola. Uy, qué bonito, ponemos una pokebola por ahí. Nos vamos a ir apurando porque nos quedan menos de 2 minutos. Vamos a elegir, por ejemplo, Mi. Y aquí nos sugiere si queremos ver una lista de otros tipos de bloques. Ponemos List y aquí se nos va a desplegar toda la lista hermosa. Por ejemplo, otro ejemplo más, vamos a hacer Mi Radio. Nos va a entregar otra cabecita más, que si la ponemos unas hermosas radios. Así que está funcionando, este es 100% idéntico a Hypixel. El Banner Builder, le hacemos clic, se nos va a abrir este hermoso menú. Hacemos clic en Create Banner, elegimos el color y podemos poner, por ejemplo, este banner, el de Creeper. Le damos aquí en Create, así de simple, y ya lo tendremos, ¿de acuerdo? Get this banner, y ahora lo podemos poner donde nosotros queramos y así podemos decorar. Ponemos Back. Elegimos nuevamente Create, elegimos el color, en este caso es un gris. Vamos a elegir este hermoso banner, lo creamos. Hacemos clic nuevamente en el banner y lo obtenemos, ¿de acuerdo? Y lo vamos poniendo así, sí, para ir decorando. Podemos hacer infinidades de cosas, ustedes podrán haberlo visto en Hypixel.
cómo crean millones de cosas con este tipo de cosas muy cookies. Ya nos quedan 20 segundos, no más ídolos. Y bueno, ídolos, solo quedan 15 segundos para que termine la partida y comience la votación, para que veamos el tipo de voto que hay. Muy cookie, esto ha quedado un desastre. Menos consola, imposible. Pero era solo para que nosotros podamos testear y ustedes puedan llevarse una primera impresión de todo lo que está habilitado hasta ahora. Y ahora va a empezar la votación. Como verán, este es mi plot, así que yo no puedo autovotarme. Como verán, quiero votar y me dice no puedo votar a este plot. Sí, lo voy a votar desde la otra cuenta. Me voy a poner épico. Ya me he enviado un voto. Como verán, hay un tiempito para que los players puedan ver. Uy, digan, uy, ¿qué es esto? What the fuck? Una pokebola. Y puedan ver y evaluar, por supuesto. En este caso sería super poop, porque es una mierda lo que hice realmente. Y ahora nos va a pasar al próximo plot, que sería el de ella. Como verán, Lugacardia, y dice el nombre de ella. Pobrecita, no ha creado nada, porque solo estábamos testeando con el mío. Y ahora puedo ponerle la calificación, la que yo quiera. Le voy a poner bad o very bad o cualquiera. Le voy a poner épica. Estuvo muy épica la consola, la verdad que se entiende mucho. Solo es de testeo para que nosotros podamos ver. Y ahora dentro de poquito nos va a dar el veredicto. ¿Quién va a ser el ganador? Atento aquí, el voting es igual. La interfaz del chat, como se le dije, 100% idéntica a la de Hypixel. Y como verán, ha terminado y ha salido ganador Maxi Margagliotti. ¡Sí! Porque ha recibido más votos positivos. O por X motivo, cuando es empate, va a salir al azar, ¿de acuerdo? Aquí quiero mostrarle el interfaz. Como verán, al ganador dice Will Battle. Y aquí nos enviaría la primera posición, la segunda, y si hay más de dos jugadores, la tercera posición también, ¿de acuerdo? El nombre del jugador. Y esto es idéntico, idéntico, 100% idéntico a lo que sería el plugin de Hypixel, ¿de acuerdo? Me he esmerado un montón para lograr replicar esto. Tiene muchísimo trabajo, ídolos. Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente. Lunes, miércoles y viernes subo Enchúlame el Server, Plugin Packs, Map Packs, una nueva serie llamada ¿Sabías qué? Donde probamos y testeamos Shader Packs, Mod Packs, Texture Packs y un montón de cosas curiosas sobre Minecraft. También una nueva serie llamada Cookie Aventura y por último una nueva serie llamada Truco Craft, una serie donde probamos trucos funcionales para servidores de Minecraft multijugadores y single player. Lo espero por mi canal secundario aquí en el outro, al final del video, al final del video les dejaré mi canal secundario. Su like, comentario y suscripción son muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima. Adiósito, chao chao, adiós. Suscríbete, comenta y dale like. Suscríbete, comenta y dale like.